En el día de hoy nos tocó grabar este precioso Datsun con muchísimo tuning, pero como todos sabemos, debió de recibir muchísimo cariño. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Edgar Montesoca. Y pues bueno, aquí estamos con César y Ángel, propietarios de este Datsun, que ahora sí que pues vamos a explicarles un poquito de su historia. Pues bueno, primero que nada, preséntense aquí a los suscriptores del canal para que los conozcan un poquito. ¿Qué tal, chavos? Yo soy César, dueño del carro, y él es Ángel, es mi hijo. Pues bueno, vamos a comenzar ahorita con la primera pregunta. César, quiero preguntarte un poquito, ¿cuánto tiempo tienes con el auto? Pues bueno, explícame. Mira, prácticamente tengo aproximadamente como entre 4 y 5 años con el carro. Este carro yo lo adquirí porque antes de este tuve un 72 que fue de mi papá. Ese carro, él lo trabajó mucho tiempo de taxi. Entonces, en su momento, cuando ya no lo ocupó, lo dejó ahí de casa. Prácticamente se lo había dejado a mi hermano, ¿no? Pero como él ya estaba trabajando y prácticamente pues él ya traía su dinero, ya pudo adquirir un carrito un poquito más nuevo. Y pues nuevamente se volvió a quedar el carro ahí arrumbado. Ya que se dio un poco con el tiempo, pues que fui juntando un poco, fui arreglando el otro coche. Hasta que pues, lo dejé más o menos arregladito. Pero por azares del destino y por espacio, me tocó prácticamente venderlo. Entonces quise tratar de recuperarlo, pero pues ya no me fue posible. Aunque sabía quién lo tenía y todo ese rollo, pero ya no me lo volvieron a vender. Entonces dije, no me voy a quedar con las ganas de volver a conseguir otro que sea el 510, que es la versión que a mí me gusta. Prácticamente fue cuando compré entonces prácticamente el carro duró ahí arrumbado en la cochera como unos 2-3 años, en los que también tuvo otra vez la oportunidad de ir juntando un poco de dinero para irle metiendo en la restauración. Entonces pues prácticamente desde el inicio se desarmó prácticamente todo el carro y se empezó a hacer la restauración, primero con el ojalatero, luego con un mecánico y posteriormente así, ¿no? El eléctrico, de los cristales, la suspensión, hasta que pues así está ahorita en este estado. Entonces pues, prácticamente eso es lo que se le ha hecho a este carrito, pues, prácticamente la restauración casi completa. Digo, nunca hay dinero que alcance para terminarle de hacer, ¿no? Pero pues prácticamente ya está ahí a robar miradas de repente. Pues bueno, César, gracias por darnos aquí una pequeña introducción. Ángel, yo quiero preguntarte aquí, pues estás enfrente de tu papá, ¿qué es lo que más te gusta del carro, sinceramente? Puede ser los rines o... Es que todo me gusta, no hay una parte que me guste más que otra. Ok. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues bueno, explíquenos un poquito, ustedes dos que son los propietarios del carro. Me gustaría que explicaran un poquito a todos los suscriptores las piezas que tiene, el concepto del carro. Ahora sí que estuve yo investigando un poquito y creo que hay una versión de un carro Datsun, pero pues ahora sí que no estoy muy bien adentrado en el tema. Yo sé que ustedes sí, me gustaría que pues me explicaran a mí y pues a los suscriptores también el concepto del auto, por qué el color, por qué los rines, por qué los interiores, en sí pues todo el concepto del carro, y que pues nos explicaran un poquito qué es lo que trae el carro para que la gente pues también se involucre más en el carro. Mira, el motor ya no es el original, trae un motor 1800, así venía el coche ya cuando lo adquirí.
Muchos me decían que por qué no lo dejaba yo clásico. Le digo, una, porque el concepto clásico no me gusta. Le digo, yo quería traerlo un poco modificado, aparte de que las piezas, cuando las intenté buscar, no las pude conseguir, algunas, otras sí, pero esa fue la cuestión principal. Yo quería un carro un poquito más moderno, ya con los 17. La idea del color, más que nada, era porque tenía pensado hacerlo como el Dark Umbre, el que se utilizó en las carreras, pero pues ya por una cosa u otra, mejor lo dejé así con el blanco. Trae un poco de perla, no es un blanco así simple. Y pues si te fijas, ya se le puso ahí también en un poquito pues el alerón, fue lo que también ya como extra. Las vestiduras o los sillones, ya es una sala de un Bora 2.5, porque ya los sillones originales, pues aparte de que no son muy cómodos, tienen pues todavía menos como seguridad, vaya. Entonces también por eso se le modificó también ya lo que viene siendo la sala. El motor pues prácticamente más se le ajustó, no le hice mayor cosa. Le cambié también el carburador porque traía uno de una garganta, le puse el Niki de 2. Ya también trae sonido. Ya también le modifiqué en el interior algunas cosas, porque en este caso anduve buscando por un buen tiempo el tablero. Traen una especie de cajita que es como sincero, pero ya no lo pude conseguir. Entonces pues ya más que nada le dije al tapicero, pues al marco, hacer una modificación aquí. Le diseñé una pequeña consola y pues ya se la llevó a cabo y se le realizó. Pues eso es más que nada las cosas, ¿sí? Entonces me dices que es el concepto de pues agarrar del Datsun de carreras. Ahora sí que me comentan aquí ya más en cortito, les gusta también los rallies, ¿verdad? Sí, me gusta de repente ir a pues observar, más que nada. Estaría bien participar, pero pues nada, es más complicado. Entonces, por lo menos ir a verlos y es muy divertido. Todo lo que sea cuestión de autos o de motos, pues allá andamos con los chiquillos para abajo. Pues bueno, ahorita vamos a pasar, ahora sí que a mostrar un poquito más del coche. Vamos ahorita a cortar este clip y pues bueno, vamos a continuar. Pues bueno, Ángel, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué te gustaría agregarle al coche? Pues en lo principal puede ser agregarle más sonido, tensión de aire, tal vez cambiar el motor, agregarle varios extras al interior, tal vez, no sería agregarle, pero volver a pintarlo para que se le arreglen todos los pequeños detalles que tiene. Y pues, y ya. Bueno, dices que le quieres cambiar el motor. ¿Qué motor te gustaría ponerle o por qué lo dices? RB26. RB26. Dices que corra. De las mejoras del interior, ¿qué te gustaría poner en el interior o por qué lo dices? En el interior, tal vez podría ser cambiarle el color de las vestiduras. ¿Qué color te gustaría? Un color más claro, un cremita. Un cremita. Claro, se vería más claro. Se vería más claro. ¿Y del sonido? ¿Te gustaría traer más sonido? Sí. Ahorita se oye bien, pero pues no mucho. Entonces me gustaría agregarle más. Ok. ¿Qué simboliza para ti el carro, tú que ahora sí que lo tienes ahí en casa? ¿Qué sientes al momento de, o sea, así que llegar, no sé, de la escuela, del trabajo, de X cosa, llegar y verlo? Pues el esfuerzo de mi papá para conseguirlo. Es un carro muy bonito.
no sé, siento que para mí es mi carro favorito, no por el precio, sino por el valor sentimental que tiene. Bueno, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias por expresarte aquí con todos los suscriptores y conmigo. Ahorita pues les continúo grabando. Los coches son una pieza fundamental en nuestra vida. Y este es el caso del Datsun 510, bastante modificado, de nuestro querido amigo César y nuestro querido amigo Ángel. Este Datsun en lo particular, y se los digo sincero, es un Datsun muy muy padre. Me atrevo a decir que toda la combinación que trae hace que sea pues uno de los mejores Datsun de Morelia. Aquí en Morelia hay bastante nivel, pero sin duda alguna este Datsun se posiciona en los mejores. Su rin 17, su color blanco, sus vestiduras, todos los accesorios que trae hace que llame bastante la atención. Pues bueno amigos, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias César por darme la oportunidad de grabar tu coche. ¿De qué? También muchas gracias Ángel por darme la oportunidad de grabar el coche de tu papá. Estamos aquí para servirles, espero que les haya gustado muchísimo. En lo personal pues sí, es un coche muy muy bonito, es un Datsun que pues estamos ahí queriendo agarrar uno, pero pues bueno, eso ya es en otro tema. Muchas gracias por todo y pues bueno, nos vemos en el próximo video.